Sí, estamos ultimando detalles. Para el domingo 16 de febrero vamos a estar organizando el primer encuentro de camadas de jugadores de club, que consiste en un torneo que dura un solo día. Arrancamos ese mismo domingo a las 3 de la tarde y vamos a terminar 10, 10 y media de la noche, más o menos. ¿Qué categorías van a estar participando de este encuentro? Arranca de la categoría 1970 hasta la 1990. Y van a estar compitiendo entre ellos. Sí, la idea es armar dos zonas por el tema de la edad, de que no sea tan desparejo, que va a ser de la 1970 hasta la 1980 y después otra zona que va a ser de la 81 hasta la 90. Va a haber dos zonas de 5 por torneo y bueno, va a haber premio para el campeón y para el segundo. Bien, va a haber premios y además, más allá de lo competitivo, una jornada especial también para muchos de los exjugadores de aquí de Argentino que se vuelven a ver después de mucho tiempo. Sí, también eso fue creo que la idea principal, más allá de que por ahí también se consiga algunos recursos como para afrontar los primeros gastos del año. La idea era que se reencuentre gente que pasó por el club, gente que ayudó también a crecer al club en su momento y que es hincha y que hace muchísimos años no se ven. Sabemos de gente que hace 15, 20 años no se ven y van a aprovechar este domingo para reencontrarse. Así que bueno, también contento por esa parte. ¿Cómo viene siendo la repercusión en las redes sociales? Vemos que están compartiendo algunas fotos de categorías. Se ve que hay mucha ilusión con esto y hay mucha alegría también de los propios jugadores, los propios protagonistas. Sí, no, no, nos lo hacen saber, súper contentos todos, nos viven agradeciendo. Por suerte, enseguida cuando tiramos la idea, se prendieron, tratamos de buscar, sí, gente conocida, que por ahí alguno tiene más contacto en el día a día, para que ellos busquen los jugadores de su propia categoría, porque nosotros por ahí no nos acordábamos los jugadores que habían pasado. Y así que cada uno se armó su grupo interno de WhatsApp, pero sí, todas las categorías 10, 15 jugadores tienen, y sí, chochos todo. La gente, las familias incluso se pueden acercar ese día, pasar un momento justamente en familia. Sí, también eso, va a haber un servicio de buffet toda la tarde, bebida, va a haber comida de choripán, como si fuera un día de cancha. Y también va a haber sorteos para la gente que venga a ver. Por ahí si tiene un amigo, un familiar, lo que sea, que se pueda acercar para que sea una linda tarde también. Julián, repetinos entonces, el domingo que viene va a ser el torneo, el encuentro de camadas, ¿desde qué hora? Y lo más relevante que quieras decir de este encuentro. Sí, el domingo 16 de febrero, no ahora el próximo fin de semana. Y no, bueno, por ahí el que esté ahí dudando de venir o no, si no se comunicó con ningún ex compañero, que venga, que total el día de la inscripción es ese mismo día, no hay que presentar planilla antes ni nada, se le va a cobrar 100 pesos a cada jugador, individual, no es una inscripción por equipo, así que sí, si quiere participar y por ahí no le llegó la invitación, que se acerque al club, bienvenido sea, nosotros queremos sumar la mayor cantidad de gente y si pasó por el club, mejor todavía. Julián, te pregunto, ¿cuál es la cancha que van a estar utilizando para este encuentro? Va a ser en el predio de las canchas de atrás de Argentino. Son las canchas 3 y 4. Va a ser de fútbol 7. Así que van a ser las dos canchas de 11 divididas en dos cada una. Están todos invitados para vivir esto que va a ser una gran fiesta del Club Atlético Argentino. Sí, todos invitados y con la idea de que se pueda seguir proyectando en el tiempo, que siga siendo y bueno, pasar lindos momentos.